están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Estoy contenta porque siento que hace rato no grababa un vlog. El día de hoy les voy a estar haciendo un vlog. Y nada, pues van a estar aquí junto conmigo, aquí en la casa. Tengo algunas cositas que hacer. Y el motivo de la contentura es que ya vamos a armar el arbolito de Navidad. Ay, eso me hace una ilusión que no se imaginan. Así que bueno, van a estar conmigo durante ese proceso, así que no se lo pierdan. Bueno, en el día de hoy no tengo pensado como que salir ni hacer nada por el estilo, porque estoy en reposo. Aquí donde se me ven, yo estoy en reposo, estoy en plan de descanso en casa, tratando de reposar, porque he llevado días pésimos. O sea, estos dos últimos días he estado enferma, he estado con una gastritis o algo así, por la mala alimentación y todo. Entonces, bueno, tuve dos días con una crisis increíble. Pero bueno, yo hoy me siento mucho mejor, estoy un poco más de ánimo, estoy más activa, estoy con ganas de hacer cositas. Entonces, bueno, pues hoy les voy a grabar un videíto. De hecho, ayer yo no pude ni trabajar, tuve que llamar a una de las muchachas que trabaja conmigo para que me cubriera, porque realmente no podía ni pararme. Di un día de trabajo, pero bueno, no importa, ¿qué voy a hacer? Primero hay que poner la salud y después el trabajo. Salud es más importante que todo. Ahora tengo pensado, es bastante temprano, son como las 9 de la mañana, pero bueno, quiero adelantar el tema de la comida y el almuerzo, que va a ser lo mismo. Quiero hacer como una sopa o algo así, porque nosotros los cubanos normalmente cuando, por ejemplo, cuando estamos enfermos o algo así, casi siempre hacemos sopa o una caldosita o algo que te asiente bien en el estómago. Una sopa siempre cae bien en el estómago, entonces, pues bueno, eso es lo que voy a hacer. De hecho, ayer y antier estuvo tomando sopa, entonces hoy también voy a hacer, porque no me apetece como tal comer comida todavía. Bueno, antes estuvimos comprando como unas habitas que tenía varias malanguitas. ¿Cómo se llama esto? Cardocín, me dicen cardocín. Esto trae malanga, trae calabaza, trae plátano y trae... ¿Qué es lo otro que trae? Vianda, todo tipo de vianda. Todo tipo de vianda, resumen. Esto trae todo tipo de vianda, esto es lo que queda. Entonces esto es lo que voy a usar para la sopa de hoy. Era una java más grande, obviamente. Esto lo compré antier cuando me empecé a sentir mal. Y... ya usé una parte en la sopa que hice y entonces ahora voy a hacer esta que queda, que menos mal que cogí esto que quedaba para poder hacer algo hoy. Para la sopa voy a aprovechar estos huesitos de pollo que tengo aquí, que tenía ahí en el congelador, para no se echaran a perder, y lo voy a agregar junto con dos mulitos de pollo para que le dé un saborcito a la sopita. Esto es lo que me queda a mí de cardocín. Esto es boniato, malanga, calabaza y plátano, es lo que trae. Ya dentro de un rato viene mi suegra. Estoy así porque estoy comiendo. Estoy tomando un yogurcito para comer algo ligero. Dentro de un rato viene mi suegra para montar el arbolito. Sí, estoy súper emocionada. Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué puedo comer yo o qué puedo hacer yo para la gastritis. O sea, qué puedo comer o qué medicamento puedo tomar. A mí me estoy diciendo que el omeprazol es bueno para eso, pero bueno, igual algunos de ustedes a lo mejor tienen alguna idea, algún consejito que me dé, y me gustaría que me lo dejaran en los comentarios, por favor. Vamos a amar el arbolito.
ya es prácticamente la hora de la comida. Así que bueno, voy a estar calentando la sopa que hice por mediodía para comer de nuevo ahora en la noche. No sé si mi esposo va a querer tomar sopa de nuevo, pero bueno. Yo no he hecho más nada. Y no sé si él lo vaya a hacer, así que lo más probable es que tome sopa igual que yo. Voy a estar separando los huesitos de las sopas del muslo de pollo que yo puse. Y los huesos que puse los voy a estar separando para dárselo a los perritos para que puedan comer hoy también. Bueno, pero antes de comer, vamos a poner a calentar agua para bañarnos. Vamos a poner agua a calentar aquí, en la olla arrocera. Aquí esperando que se caliente el agua. Desde aquí, con este fondo tan bello y hermoso, voy a despedir el video. Espero que les haya gustado mucho este vlog. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, déjame tu like y activa la campanita para ser notificado cada vez que subo un nuevo video. Así que bueno, nos vemos en un próximo vlog y los amo mucho, 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 mucho. Un beso. ¡Chao!